Bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Ante todo, no os asustéis. Un agujero negro que de repente se abre sobre la Tierra sería un espectáculo asombroso para ver cómo todo el cielo está iluminado. Pero, ¿cómo sería una cosa así? Esto es algo que un usuario de YouTube siempre se ha preguntado. Y han subido un videoclip, que veremos a continuación, que se ha basado en teorías científicas de cómo tal agujero negro podría aparecerse desde una visión de la Tierra en el centro de la Vía Láctea. Para afectar la Tierra, el agujero negro debería de tener órbita cerca del Sistema Solar. El vídeo muestra lo que representaría un agujero negro que se abrió repentinamente sobre un pueblo de Rusia. Por supuesto, no hay muchas probabilidades de que un agujero negro se pasee por el universo para que las cosas solo aspiren dentro de él, por lo que no hay demasiado que preocuparse. Incluso si hubiera un agujero negro, la órbita de ese agujero negro tendría que estar muy cerca del Sistema Solar para que hubiera algún efecto sobre la Tierra. ¿Qué sucedería si apareciera un agujero negro repentino sobre la Tierra? Por el argumento, supongamos que un agujero negro de repente se abre cerca de la Tierra. Entonces la gente en la Tierra experimentaría una gran explosión de rayos gamma, junto con explosiones a niveles masivos de radiación que resultaría mortal. Los agujeros negros son notoriamente difíciles de estudiar, ya que son totalmente invisibles. Los agujeros negros son muy difíciles de aprender y estudiar porque ninguna luz puede escapar de ellos, y por lo tanto son invisibles. Los astrónomos y los científicos observan el comportamiento de las cosas que están cerca del agujero negro para ver el efecto que tiene el agujero negro sobre ellos. La NASA ha dicho que algunos agujeros negros ocurren cuando una estrella se derrumba sobre sí misma. Es decir, colapsa. El Sol es demasiado pequeño para que se convierta en un agujero negro, pero cuando finalmente se quema, se convertirá en una estrella gigante roja. Otros agujeros negros tienen los nombres de agujeros negros supermasivos, y se piensa que son el centro de una galaxia, que es aún más grande en el universo, y los científicos creen que pueden haber sido creados cuando se creó el universo.